sound has come a nap and every land. In the morning like the sun, you will be here. Estoy confundido, anuncié que venía el quinto y esto que estoy escuchando no sé qué corno es. Los buenos días, antes que nada, la bienvenida a nuestro crítico rockero sesentoso y setentoso, Mario González González. ¿Cómo anda? Bienvenido. ¿Cómo están todos ustedes? Bien. ¿Y qué estábamos escuchando, Mario? Bueno, esta historia ahora se las cuento. A ver. El quinto, ya que hablamos del quinto, que se llamó en sus comienzos El Quinto Conjunto, es una banda que tuvo su actividad entre 1967 y 1970 y estuvo integrada por Eduardo Mateo, Rubén Rada, Walter Cambón, Luis Sosa, Mario Chichito Cabral, Urbano Moraes, Antonio Lobito Lagarde, que fue bajista de Totem, y Alfredo Vita. ¿Qué pasa con esto que estábamos escuchando? La historia arranca así. En 1964, Miguel Matos formó una banda llamada The Height Fingers, como eran en aquellos tiempos todos los nombres en inglés, integrada por Walter Cambón en guitarra, Eduardo Daluz en voz, Roberto Cittini en piano, Splica en guitarra, Víctor Migliaccio en batería, parecían italianos, y Miguel Matos en bajo. Luego la formación cambió su nombre a Los Malditos, una banda más conocida como la banda de Mateo, Los Malditos, y junto a Walter Cambón en guitarra, Eduardo Mateo en guitarra y voz, Ernesto Soca que en piano, que Ernesto Soca fue guitarrista, muy buen guitarrista de Cold Coffee, y Miguel Matos en bajo, y Carlos Chango Castro en batería. El 90%, dice por acá, de las canciones que hacían Los Malditos pertenecían a los primeros discos de los Beatles de 1964 y 1966. En 1966 volvieron a cambiar su nombre y se pasaron a llamar The Nike, que no quiere decir ni noche ni nada de eso, es un nombre inventado que empieza con K, pero se dice The Nights. Y grabaron un disco simple con dos temas propios cantados en inglés, muy a la onda de los Beatles, pero muy allí con una influencia de Mateo en algunas armonías. Y bueno, y esto es lo que estábamos escuchando en el principio. Esto es el comienzo del quinto. Bien, bien. The Night, con toda la misma formación, con Mateo, con Urbano, con Rada. Con Rada todavía no estaba en The Night. Pero prácticamente toda la base del quinto. La génesis del quinto, entonces. Totalmente. Era un grupo que hacían covers, pero también hacían temas propios como esto, como este primero que acabamos de escuchar y el próximo que viene. Métele, Ramón. Don't blame me.
Night, como el brillo del sol. Allí muy una onda Beatles de la época en que fue grabado este simple por estos muchachos que después se transformarían en el Quinto. Se dice que los malditos habían actuado asiduamente antes de probar suerte en Argentina, en el mítico local uruguayo de la época, se llamaba Orfeo Negro, que estaba por Carrasco, y allí habían tocado un montón de bandas de la época, inclusive los Shakers, Cold Coffee, los Mockers, todos pasaban por ahí por Orfeo Negro. Desde fines del 66, tras retornar a Uruguay ya con el nombre sustituido por The Night, luego de la oportunidad desperdiciada en Argentina, que aparentemente los muchachos, no sé si por su juventud no la pudieron aprovechar bien. Qué pena. Y bueno, y luego de grabar un disco en Sóndor, continuaron tocando en el local Orfeo Negro. Paralelamente participaron en los conciertos beat que se hacían en lo que era el Teatro Odeón, en lo que después fue el Teatro Odeón, porque el Teatro Odeón antes había sido un conservatorio, una sala de conciertos, y después se transformó en un teatro, y allí se hicieron los primeros recitales que se llamaban recitales de la canción beat y de protesta. Por allí pasaron una cantidad de bandas de aquella época, ¿no? Y se llamaban los conciertos beat. Con esa formación de Walter Cambón, Eduardo Mateo en guitarra, Ernesto Soca en piano, Luis Sosa, sustituyendo a Carlos Castro en batería y Miguel Matos, que era bajista, en el bajo, por supuesto, siguieron tocando en Orfeo Negro. En 1967 se retiró Ernesto Soca y en su lugar quedó Rada, o sea que cambió totalmente hasta la forma musical, porque se fue Ernesto, que era un guitarrista, y se integró Rada, que tocaba las tumbadoras, ¿no? Y allí un poco se cambió la onda de la banda, y empezaron a hacer temas ya más en español y tratando de buscar un sonido más propio que el que llegaba de Inglaterra a través de los Beatles. Vamos entonces a escuchar este primer tema del Quinto, y como hago yo siempre, no difundo los temas que todo el mundo conoce del Quinto. Lo he hecho con los Shakers, con todas las bandas que han grabado mucha cantidad de música, porque generalmente la gente conoce un tema o dos. Entonces vamos a escuchar temas que seguramente no son tan conocidos como este del Quinto, que ya está sonando por allí. Todos que te gustó yo.
quinto, y como bien lo decía el estribillo, ni me puedes ver. Esa era entonces la formación casi definitiva del quinto. La banda se dio inicios con la formación de Eduardo Mateo en guitarra, Walter Cambón en guitarra, Rubén Rada en voz y tumbadoras, Luis Sosa en batería y Antonio Lobito Lagarde en bajo. La primera actuación, como ya lo habíamos mencionado, del quinto fue en el Festival de la Canción Beat y de Protesta en junio de 1967. Y para ser anunciados necesitaban, obviamente, un nombre, y de ahí surgió el quinto conjunto. El nombre hace alusión al quinteto y al instrumento percutivo de nombre quinto que integraba la sesión de percusión de esta banda. Allí entonces estaba esa formación ya con un sonido, como ustedes sabrán, totalmente distinto, ¿no? Al sonido Beatles o al sonido que... Marcó un perfil, marcó una identidad. Marcó totalmente. Vamos a otro tema, Ramón. Más, pues siempre has de llorar, siempre más, siempre más. Ve, corre ya y no llores, pronto has de llegar. Ve que este amor te espera, no resistas más. Sé que te sientes solo, ya no sufras más. Ahí estaban escuchando ustedes la voz de Rubén Rada, ya integrada a esta banda, el quinto, con este tema que se llama Siempre Va. Otro vuelo le dio. Otro vuelo. Otra onda de esta banda llamada El Quinto. El quinto conjunto, que después se derivó en llamarse solamente El Quinto. Se fue Lagarde del quinto, el bajista, porque se fue a Europa, y en su lugar entró ¿quién? Urbano Morales, nada menos. Terrible bajista para mí, lo vi tocar, digo, es amigo además. Ah, mira. Bueno, así que con esta integración ya de Urbano Morales como bajista, que seguramente fueron los últimos tiempos del quinto, que lo vamos a seguir escuchando en el próximo viernes, porque vamos a mostrarles algunos temas más conocidos del quinto que estos que incluí en esta primera entrega, porque seguramente estos temas no pasan mucho por la radio. Métele, Ramón.